Hola, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver, estoy en un zoológico de aquí de Fukuoka, pero pues la verdad no les voy a enseñar animales porque pues, zoológico sí hay en México. Prefiero enseñarles cosas que no hay allá, como por ejemplo, la basura. ¿Cómo funciona acá en Japón? Aquí tengo una botella de agua que me acabo de terminar. Pues esto sí es algo que quiero que vean. Siempre van a haber dos o tres botes, o a veces hasta más. Este bote dice can, o sea, para latas. Este bote dice peto bottle, o sea, botellas de plástico. Y este pues nada más push para cualquier otra cosa, papeles o cosas así. Acá en Japón se toma muy en serio lo del reciclaje. De hecho hay una marca muy 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 famosa y muy bonita que es marca de Japón. Se llama Muji. Y todos sus accesorios, todo lo que venden ahí, ropa, todo, viene de cosas recicladas. Entonces pues cuando vengan a Japón siempre van a tener que hacer esto. Primero por la tapa, la tiran ahí, en la canastita que está aquí abajo, y pues ya la botella en su respectivo bote. Entonces, estas siempre los van a encontrar al lado de máquinas de bebidas, máquinas de comida o en cualquier lugar, pero por todos lados hay botes de basura, así que acá en Japón pues la verdad no se pueden quejar de tirar las cosas en la calle. Y si de plano no ven un bote cerca, todos aquí se llevan su basura a la casa. Entonces bueno, se lo quería enseñar, pues ahí luego les enseñaré más cosas interesantes de aquí. Otra de las curiosidades que me encuentro en la calle y que quiero que conozcan es que acá en Japón los niños van y vienen solos a la escuela. Estos niños tienen que tener aproximadamente 5 años o menos. Es el uniforme del kinder. Y ahí van solitos, caminando con su mochila. Y así se los van a encontrar en el tren. Sus mochilas tienen, o sea, son rojas y negras, son cuadradas, son como los de los animes, pero atrás tienen como una funda amarilla para que la gente los vea, y el gorrito también. El gorrito es amarillo también para que la gente los vea, para que los coches los vean y pues tengan cuidado con los niños. Igual si van en la noche, pues también que los vean. O sea, acá en Japón es muy normal que se encuentren niños solos andando en el metro o en la calle y pues, sin ningún problema, sin temor a que se los roben o algo así. Pues, también se los quería enseñar, otra de las muchas curiosidades de aquí de Japón. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a Kioto. Son las 8 de la mañana más o menos. Y mi primera parada es el famosísimo Kinkakuji, que es como el templo de oro, que seguramente han visto en postales y muchas fotos de Japón. Así que bueno, como pueden ver, ya hay bastante gente por aquí. Así que les voy a ir enseñando qué onda. Bueno, ya llegué a la entrada de donde está el Kinkakuji.
Aquí tienes que comprar el boleto para cuando vengan y sepan. Son 400 yenes por persona. Te dan este boletito. Nos vemos. Bueno, pues los templos acá cierran algo temprano. Todos los museos como a las 5 de la tarde. Así que pues, si vienen aquí a todos, siempre vengan temprano, tienen que aprovechar el día. Y pues sin más ni más. Les presento Ginkakuji. Ok, la gente me deje pasar, que todos se paran aquí a tomar fotos. Ahí está, miren, como una postal. Y voy a intentar acercarme un poco más. Bueno, les enseño qué es lo que hay alrededor. Porque seguramente eso no se los enseñan ni en documentales ni en nada. Puro verde, laguito. Luego te mandan para esta zona para que tomes la ansiada foto. Aquí esta zona donde están todos. Ahí miren. Todos tomándose fotos. Con el Ginkakuji de fondo. Bueno, vamos a seguir caminando a ver qué onda. Bueno, pues a los alrededores hay muchísimos como templitos, casitas. Muy, 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 muy japonés todo esto. Muy tradicional. En medio del bosque. Aquí me ando acercando un poquito más. Muchísimo turista desde muy temprano. Acá te dicen, te prohíben que traigas tripié y cosas así. Para que si vienen mejor ni lo traigan. Aquí ya me acerco. Me acerqué un poquito más. No puedes pasar. Obviamente. Pues ya de cerca no se ve igual que en las postales. Esto es lo más cerca que me puedo acercar. Que hay barandal, todo ese barandal, que lo vean. Aquí. Te compras cositas y pues nada, continúa el recorrido. Entonces vamos a seguir viendo qué hay alrededor de Ginkakuji en Kyoto.
Hay carpas ahí. No las había visto. A ver si se alcanzan a ver. Y creo que sí se alcanzan a ver. Tenemos una casita de omamoris. Siempre es bueno comprar un omamori, que es como un amuleto de la, para la buena suerte. Para hay de diferentes. Aquí compran. Aquí avientas una moneda para, como de buena suerte. ¿Dónde es que la tienes al este cosito de medio? Que ahora vamos a tirar una, a ver. Bueno, seguimos con el recorrido. Todo está perfectamente bien cuidado. Acá hay otro. Para que tires tu moneda. Acá hay otra vista del Ginkakuji. Como se ve de acá. ¿Qué